All right, all right, all right. Muy bien, ya, regresamos. Ahora sí. <laughs> Después de estos pequeños problemitas técnicos, muchachos, ya ahora sí estamos de regreso. Este, ¿cómo están? Me quedé con que. ¿Cómo estabas? Que estabas ponchado, ¿no? Que te habías ponchado. Me había ponchado. Y me salió más caro salir a trabajar que lo que gané. <laughs> bueno, Tristemente. Pues, así es, así es la vida. Así, de es, un esto, así es esto del trabajo, ¿no? Del sí. repartidor. Te sale más caro la salida que te hubieras en tu casita. Ajá. Pues está, no, güey. Uno, ¿qué con lo que vas a ver? ¿Qué le depara el destino? Muchachos, ahora sí, entonces, este, pues gracias a, a los que ya estaban conectados y a los que se están reconectando en este momento también. Este, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, vamos a dar inicio. Les comentábamos primero que hoy, 3 de mayo, estamos completamente en vivo y que el tema de hoy es... Hoteles o moteles malditos. Hoteles, moteles... Hostales, malditos, cosas paranormales que te hayan ocurrido en este tipo de establecimientos Donde está cabrón, güey, porque tú llegas pero nunca sabes quién se hospedó antes que tú en esa misma habitación ¿Quién se durmió en esa, en esa cama? O si enmaletaron a alguien ¿O si murió alguien ahí? Sí, la verdad es que fíjate que ahora hace dos semanas, tres, que andábamos con Isma allá en Mazatlán Y nos quedamos en un motel, en un motel, hoy nomás, en un hotel <laughs> ya, ya te está ventilando Paquita, güey <laughs> No, no, no investiguen. No, no investiguen, por favor. En un hotel muy pomposo, fíjate que le decía a Isma que yo me subí al área del gimnasio. Y, y pues dije, ah, no sé, yo me imaginaba así como que un gimnasio tipo Smartfit, güey, o algo así, ¿no? Algo o sea, más chingón. Sí, pero estaba básico, pero pues digo, bueno, funcionaba, ¿no? Uh -huh. Situación: estaba solo el pedo, güey. Completamente solo? Solamente estaba yo. ¿Está bien, a las 6 de la mañana, no mames. Eran 7 de la mañana. La <laughs> bueno, no hora de Mazapán era a las 6. Bueno, sí, la hora de Mazapán eran, eran las 6, pero a las 6. ¿A qué hora vas al gimnasio? Tú ni vas al gimnasio, güey. No, ah. Ni le preguntes. Pero le decía a Isma, oye, es que por eso luego pasan las cosas que pasan. En ese, en ese piso donde estaba el gimnasio no había ni un alma que podría haberte ayudado para una situación complicada, ¿sabes? O sea, de que no, pues pasó ahorita ya la de la limpieza o el bucamo. Madre. O no sé, no, nadie, güey. Entonces te hacen algo y sí. No, y aparte en los hoteles en los que te hospedas, güey, no te van a decir Ah, mira, pero en la habitación que, este, que te estamos dando, güey. Pasó tal cosa. Pasó tal cosa. Obviamente se no te dicen. Murió, no, exacto, obviamente no te dicen. Entonces, preparen en casita, por favor, sus historias de hoteles. Eh, situaciones paranormales que les hayan ocurrido en este tipo de lugares. Y antes de dar inicio, Paquita, saludamos ahora sí a la gente que está reconectando. Sí, ahora sí, miren, ya ahora sí me salieron. Dice por acá Amá, te dije que rezaras fuerte, Sam. <laughs> dice también por acá, Janet ya está, Ángel también dice hola. Este, dice por acá, ¿qué onda, Dani? Cintia Al Álvarez también dice acá andamos ya de nuevo. Perfecto, Cintia, muchas gracias. Eh, perdón. Ahí. Sácalo, sácalo, sácalo Perdón, eh, me está queriendo poseer está No, es que, es que hoy, me, hoy me siento muy mal de la panza, amigos Sí, estoy mala de la panza O se caga Paquita. No, no, no de caga no, no de, Pues bueno, fuera, mira, ya quisiera yo ir al baño y sacarlo todo ya Pero aquí lo traigo atorado, no sé qué sea ¿Qué ocupa? A ver, recomiéndenle un remedio, Paquita Un de, ginecólogo Ay, menso ginecólogo, pues ni que me fuera a meter desde allá abajo hasta adentro Este, saludos para Edwin Bolaños También para eh, DC... De Z Retícula, dice Full, tiene problemas, um, eh, creo que sí. Um, Araceli Ávila, eh, Diego Díaz también, dice, ¿qué onda, Mariposillas de Barrio? Eh, Ditren, excelente servicio, se acaba de ir la luz. ¡Oh! ¡Oh! Fíjate, ¿eh? oh. Es que tenemos todo el paquete completo, güey, donde contamos las historias paranormales, pero también al mismo tiempo te, afectan te pasan a ti. Porque nos mandaron un video, güey, de, un, de unos vatos que iban en un carro, iban escuchando el, el episodio de Enfield. Ok, sí, sí. ¿Sí se acuerdan de ese? ¿Eh? De la de Mary, Mary, Mary. Ah, sí. ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí. Mary, y Mary, resulta Mary. que cuando iban escuchando este episodio y pusimos la voz de la niña, un coche que iba al lado de ellos, le, le, se, se le salió una llanta. ¡No! Justamente, ah. y casi tienen un accidente. ¡Ah! En ese momento, güey. ¡Qué chido! ¿Por qué, güey? Pues porque qué sí está funcionando, Porque wey. sí es el paquete completo con experiencias paranormales también en sus casas. Fíjate que ayer estábamos por acá, porque para los que no sabían, este, este pequeño set... Que eh, nos ha acobijado, ¿verdad? Con toda la transmisión de, de Una Historia Antes de Dormir También es casa productora de un podcast nuevo Que es de unas psicólogas ¡Quítate! Este güey eh, está enseñando la panza Mira nomás, ay, eh, no queremos eh, ver esas chingaderas eh, en el en vivo, por eh, favor ¡Quítate, wey. panzón! Este... Entonces eso sí da más miedo, eso sí da más miedo, güey. Esa panza poco no les dio miedo a los. Que poco están no ahí? Les dio, se pierden como la panza de Homero Simpson, güey. Ya no aparecen, ¿eh? No, este, entonces bueno, sí, se continuaba. Justeamos, justeamos un nuevo podcast, un es nuevo correcto. podcast, ajá, de terapias psicológicas por si gustan verlo. De pareja específicamente. De pareja exactamente. No me mandes flores para que lo busquen así en Facebook y YouTube. Y les estábamos contando. Sobre Lucy, ¿Se acuer todos se acuerdan de Lucy, todos aquí están bien tromados con Lucy. Sí. Y yo les estaba diciendo que esa puerta no se había abierto antes. Ahorita está cerrada. Fernando busca una explicación científica para El todo, aire. ¿no? Entonces, ayer las psicólogas decían: es que cuando ustedes hablan de ciertos temas, sí se acarrean cosas. Y una de ellas dijo: deberían de tener protecciones. ¿Por qué? Sí, se llegan a cargar cosas cuando hablan de esas cosas. Ahí están los detentes, ahí en la mesa. ¿Qué dijo no? que eso vale madre, güey? No, güey. Sí, dijo, esos no sirven para nada. Sí, pásalos, que ni por qué. Aquí están nuestras piedritas, nuestros cuarzos cargados con energía, muchachos. Pero dijo que no servían, que mejor buscáramos otros detentes. Ella es ¿Como psicóloga, no es chamana. aquí eh, está el Draculón también Draculón, presente. El Draculón ni eh, hace rato no estuvo. Hace rato no estuvo el Draculón. Pues sí, vamos a buscar la manera de protegernos aquí con alguna, a, a, alguna oración. Tú, protégete con tu Charles Darwin, acá hombre de la ciencia. Yo voy a buscar a Jacobo Greenberg y voy a estar protegido. Jacobo ya, Jacobo sí desapareció, ¿Qué Jacobo te desapareció. Mm. Miren, entonces, a mí me gusta iniciar estos lives con evidencias. Fuerte. Evidencias que nos mandan. Que en este caso no tiene que ver exactamente con el tema, pero sí es una de las. Fíjate, Paquita, de las evidencias más cabronas que nos han mandado. ¿Qué? Ah, sí. Es que estaba viendo que dicen que se apareció algo en la pantalla y luego ya después vi que pues era la panza de Isma pues. <risa> <risa> Dice que fue la panza del Isma. Yo. Dice, quién tapó la cámara? <laughs> la panza de Isma fue. O sea, él se paró la cosa es que él se paró en la puerta, amigos. <laughs> que está como a metro y medio de la cámara, entonces su panza alcanzó a, a cubrir parte a de la cámara. A salir en la cámara. Sí comemos. <laughs> Bueno, ok, entonces, una de recapitulando Una Ajá. de las evidencias más cabronas que nos han mandado No manches Ya vamos a entrar en el mood de misterio Ajá. Pero si tú eres los misterios Quien sí, más que tú para decirlo Exactamente, entonces, vamos a iniciar con esta evidencia bien, Esta persona bien. que nos escribe, nos escribe, fíjense bien, ¿desde dónde? Desde Ciudad de México No, más Ajá. lejos Más lejos oh. San José, Costa Rica Bolas. Ajá. Pura vida, May él nos escribió y nos dice: Miren muchachos, tengo algo que mostrarles. Hasta el día de hoy, esta fotografía que les voy a mostrar a continuación, ni yo ni mi amigo, que es el protagonista, eh, hemos querido hablar sobre ello. ¡Hala! Ay, Diosito. Es algo que hasta el día de hoy, cada vez que, que hablamos sobre eso, nos pasa algo. No manches. Es una foto que cada vez que nosotros <laughs> vemos. Algo, algo sucede, él me, él me cuenta o nos cuenta a través de, de, del mensaje que nos mandó que él siente que esta fotografía está maldita. Yo no la voy a ver. Yo sí. ¡Ay! <laughs> él nos dice que esta fotografía está maldita. Entonces, ahí va. Este, este amigo iba a cambiar su foto de perfil. Ok. De Entonces, sus redes sociales. De sus redes sociales. Entonces, él estaba en su casa. Tratándose de, de, de tomarse una foto ahí, chida. Bonita. Donde salga bien para las... Donde salga acá, Pepón. Ajá. <laughs> Ajá. Pero él ya cuenta que en su casa pasaban ciertas cosas extrañas. ¿Ok? Atentos a todos, los todos los que están conectados, atentos, porque esta fotografía es la evidencia más impresionante que nos han mandado hasta ahorita. Sale, entonces él estaba tomándose las fotos y se las mandaba a su compa. Sí, suele pasar. O sea, o sea el a compa ver, amigo, ayúdame. Me gustó, compa? Se ve sí, guapo. Exactamente. Compa. Él le decía, como, hey, güey, ¿cómo ves esta? Me veo chido. Y su compa le decía, güey, Simón, me late. Sí. Sí, te, sí te respondía el mensaje. Exactamente. Entonces, en este momento, vamos a ver la fotografía, güey. Ok. Sale que a primera vista, Paquita, ustedes, los que están conectados y los que van a ver la foto, es una foto normal de un güey que se está tomando este. Eh, bueno, no se ofendan, ¿eh? acá decimos güey, como amigo. Sí, no tomando. <laughs> de... Pero ahí está la foto, ¿ok? Chéquense. En estos momentos la estamos viendo completamente en vivo. Ahí los que están en casita, quiero que vean la foto. Eh, a, a, a los que están viendo, pues la, les va a aparecer ahí este eh, muteada la cara de. De, de este personaje, porque no queremos revelar tampoco su identidad ni nada, pero usted, aquí nosotros sí estamos viendo la fotografía completamente eh, este como es Paquita. Muteada y sale una carita feliz. Sí, sí, sí. sí. Este, ahí está la foto. Ok, Ajá. quiero que, que me digan si si notan algo raro. Échenle un vistazo. A ver, yo. Ay, uh. Cara de guapo, enseñando ah, los sí. tatuajes. Sí. La playa del Dormund. Ajá. Eh, Quizá en, en el, el espejo, está tomando en el espejo, atrás de él está una puerta abierta que da como hacia como un, patio. un patio, ¿no? Es correcta. Quizá ajá. Ahí, ahí se ve algo, ahí como algo raro, eh, en la oscuridad. En la oscuridad. Ajá. Paquita, ¿tú ves algo? No. Ok. No, no veo nada, la verdad. Algo Ubican, extraño, miedoso, ¿no? Ubiquen el brazo que está tatuado, que tiene sosteniendo el teléfono. Sí. Vámonos hasta su codo. Ajá. Uh -huh. Ok y vamos a ver la siguiente foto que es el acercamiento Pete por favor para que ya en casita logren ver lo que estos chicos captaron Ay cabrón. Ahí, ahí, ya lo están viendo eh todos los que están los que están conectados ya lo están viendo nosotros todavía no porque no le encuentro la foto pero ahí está Ok Paquita ahí está ¡Ah! Hola bestia se dan cuenta Ay, Dios, esta ¿qué es? cara totalmente demoníaca que aparece detrás de él, justamente en la oscuridad que mencionabas. ¿Sí? Ay, ¿Por qué siempre es así? Porque siempre es así como... Sí, pues siempre encuentras una cara dentro de la oscuridad de una fotografía. Es pues porque a los entes demoníacos les gusta el oscuro. No, hay quien dice... ¿Por eso hay que prender la luz antes de dormir. No, miren, la explicación científica ah. de este rollo es que este, nuestro cerebro tiende a buscar rostros. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok, y que entonces a veces cuando tú te quedas viendo a tu pared, güey, que tiene como cierta... Este, textura, sí. tú puedes encontrar rostros porque es tu. tu el tu cerebro. cerebro tiende a eso. Uh -huh. Pero en este caso no hay nada. O sea, ahí estamos viendo. ¿Seguimos viendo la fotografía, Peter? Sí. La segunda. No. Ah, no, ya la El acercamiento, no. vamos a ponerlo otra vez. Ahí la estamos viendo justamente. Entonces, ahí. ¿Qué, qué, qué te pudiera parecer? Pero es, que, es que velo, güey. O sea, es que velo No, bien, no solamente wey. es una cara, sino es una cara haciendo un gesto culero. Ajá. Así como de. Mm. ¿Qué, ¿Qué se imaginan que pudo haber sido? Yo definitivamente creo que algo se manifestó ahí en la foto. Mira, es que los ojos, por ejemplo, todos hemos fotografiado por equivocación o con ganas a un perrito o un gatito en la oscuridad. Ajá. Y siempre les brillan los ojitos. Ajá. Entonces si te fijas, también. están brillando sus ojos y justamente, pues los dos ojos. ¿Tú crees que pudo haber que sido un animal? Pero fíjate, o sea, se le ve la nariz. No, no dijera que fuera un animal, sino me refiero a que pues sí puede ser un rostro porque, porque le brillan los ojos. Okay, y tiene la, entiendo, la gesticulación entiendo, entiendo. también, güey, y es demoníaca. Entonces, esta historia esta, esta, esta estuvo muy cabrona y él dice que todos los que vieron esta foto pues van a empezar a experimentar cosas extrañas. ¡Ay, vete a la ñonga! ¿Y por qué la vi? <laughs> porque es el, nuestro deber. Muchachos, con esto iniciamos el live del día de hoy. Vámonos al intro y regresamos para empezar a contar las historias de hoteles, hostales, moteles malditos y vamos a empezar a recibir sus llamadas. Así que bienvenidos a este episodio, saludita a todos los que nos están acompañando, muchachos. Y iniciamos con el live de el día de hoy. All right, hemos, hemos regresado. Ya. Este... ¿Otra vez la panza de Isma? Ya no? <laughs> a ver si ahorita viene otra vez. Ahora va a ser una chichi, creo, que está asomando ahí el Isma. ¿Cuánto <laughs> se va a asomar un pezón. Ah, porque es que Isma eh, tiene un problema en los pezones, güey. ¿Cuál es el problema de Isma en los pezones? <laughs> siempre los tiene, siempre tiene las altas. Siempre trae el pezón. Siempre. Siempre traes el pezón erecto. Isma? La primera, Sí, la primera vez que yo lo toqué, eh, íbamos en la moto, me llevó a mi casa. Sí. Ajá. Y entonces, pues, pues en ese entonces estaba pues más, más delgadito, ¿verdad? entonces alcanzaba yo más así. Ajá. Y ahora pues ya nada más le agarré la pancita. Ajá. Pero antes lo agarraba así, ¿no? De las chichis. Ajá. Entonces yo me acuerdo que me llevó en la noche a mi casa. Pues, Paquita, pues le ibas ahí arrimando No, espérate. Oh. Entonces íbamos así y, y, me dijo, ¿Quieres mi suéter? Y yo, ah, ah. y ahorita el perro Cuando... ni su suéter me da, güey. Ya hasta <laughs> me dice así como de ¿Te, te vas dije, a enfermar. Te dije que sacara suéter, culera. <laughs> <laughs> y ya no me lo presta, güey, pero bueno. Entonces yo lo toqué y yo dije, ay, pobrecito animalito, ha de tener frío y me prestó su chamarra. Uh -huh. Le sentiste el pinche peso. Ajá, tío? así yo. Qué extraño. Y ya luego le dije, oye, tienes frío. No. Y yo, ¿por qué traes las altas prendidas? Ay, es que hace esto yo. ¿Y yo qué? <laughs> Siempre. Confirmo, muchachos, confirmo. Y sí, ¿eh? O sea, sí. Entonces, por eso que no les caiga de extraño que de repente les arrime Entonces, por ahí y siempre listo para el desastre. Ok, alright. Estamos listos para iniciar con las historias, Paquita. ¿Quién, quién anda pues por ahí? Ya. ¿Qué, ¿Qué comentaron de la foto? A ver, Fíjate ¿qué que eh, por acá nos eh, dice, bueno, eh, se ve horrible, eh, dice, está chingona. Alexia dice: A mí, una vez en un hotel de San Miguel de Allende sacaban fotos y en todas salían bolas blancas, así por todos lados. Ok. Aquí tenemos un experto en, 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 en fotografía, en fotografía. Pete. ¿A qué se puede deber ese efecto en las fotos donde aparecen de repente? ¿Puede ser polvo cuando se toman con flash? De luz. ¿Eh? Destellos de, luz. destellos de luz. Es que el, hay un ángulo donde entra la, la luz en el lente. Ajá. Que parece que se Como si color, Ok. Ok, ok. Ah, bueno. Entonces pudieron haber sido algunos destellos de luz. Solo destellos de luz. Entonces, pues tanto tanto panique, no, verdad. Pero puede ser que a lo mejor una situación que no hay luz, pues ahí sí paniqueate. Puede ser, puede Paniquete. ser. Uh -huh. Oigan, fíjense, ya ni, ya ni, ni tiempo dio de, de, leer, de leer la historia ni de seguir comentarios, porque tenemos la primera llamada ya, güey. Ya tan rápido. De ya. una vez que si ¿sí alguien serán, no se ser... va a poseer, que se posean. Si a es... ver, vamos a averiguar. A ver si es porque en la mañana me habrá. Ay, te ganaste un regalo de. Ah, págame mi deuda, no me andes regalando cosas. <laughs> bueno, bueno. Bueno. Oh. bueno, bueno. Hello. Hola, soy Lucy. ¡No manches! <laughs> No, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Cómo andan con tetillas? ¿Qué las tetillas? ha llovido? Ahorita andan, nada más traigo una dura y la otra no, porque me la acaban de agarrar. A este se la guardan cuando se las agarran. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy Armando de acá de Forney y el otro día les platicé una historia. gente que te mandó un video donde Carlos pega el carro. Ah, él ah fue el que nos mandó el video que te que te dije, güey. Ah, sí, cabrón. un poquito más hospital. Sí, llamada. sí, sí. Dice, 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 dice mi canal, Tony, que si no le manda saludos a todo el mundo de Pony, le va a hablar a Lucy, que vaya a visitar, que vaya a bueno, No, pues saludos. le mandamos saludos para que Lucy se quede en medio camino y ya no regrese. <laughs> oye, oye, vato, <laughs> da, un, da un paso a la izquierda. A ver ahí. Ahí, ahí ya ahí. está, no ¿Eh? te muevas de ahí. Ahí quédate. Ahí quédate, güey. Ah, sí, güey. Sí. sí, Armando, Armando, per, este, ¿verdad que tú nos con, fuiste el que nos contó que iban escuchando el episodio del podcast cuando pusimos las voces de la niña que estaba poseída, que fue que les ocurrió ese, ese incidente? Sí, íbamos mi carnal y yo y cuando estábamos viendo el podcast de la, en la troca, de respeto a otro se dio un tronido y alcanzando cansar de al del lado derecho mío se, se me tronó la llanta exactamente yendo el coche por eso dije deja mandar el sumario porque si no quieren que porque qué chingados andan platicando porque qué pinche maldición me andan pasando estos güeyes wow como la dice como la muchacha que dijo Estoy solo, pero me gusta responder cosas culpa sí armando nos vas a contar algo el día de hoy sí mira una historia eh, tío allá en México de donde yo soy es de ajá uh, está un lugar que le dicen que le dicen el Tajo. era lo dicen así, pero era un, un con un pozo que se hizo solo que tenía un venero pero estaba muy lleno entonces mucha gente decía que ahí cuando lo secaban para limpiarlo se hallaban carriolas con piedras amarradas por escalar adentro de niños o de personas que jugaban. Entonces, ah, um, una vez que iba a dejar a su tío, de dejar a su novia, y iba pasando por ahí y se le hizo raro que iba una muchacha, iba él y otro muchacho, iba una muchacha uh, caminando, llorando. Ajá. Entonces pues, tú te puedes hacer en bueno, México a las 2, 3 de la mañana, me dejas tu novia y te vas caminando y me veas una muchacha, algo le pasó. Sí. Y tú vas caminando y, y para vas a avisar, oye, ¿qué te pasa? Te podemos ayudar y ella caminando, caminando. Al mirar a la pura puerta de donde se abre para entrar a lo que viene, siendo usted, es como un punto que está grande, digamos que tendrá como unos, no sé, como unos 15 metros o 20 metros de ancho. Por, por unos 30 de, de largo, o sea, es un pedazo casi media manzana de ese, de ese pozo que se derrumbó la tierra y se llena de agua. Sí. Al puro llegar a la puerta, se paró la muchacha y nos tiene que cuando la hizo... Sí, bueno, bueno. Eh, ¿Sí, me escuchas? Sí, te escucho. Ahí, 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 Mero. Cuando la quiso la muchacha se paró dejó de llorar y que cuando volvió tenía la cara de un caballo pero en calavera. ¿La cara de qué? La cara de un caballo pero pura calavera. La cara de un caballo pero la pura calavera. Sí, entonces cuando, mi tío, cuando mi tío y los muchachos se asustaron, nos empezaron como a rescatar y esa mujer lo que hizo empezó a tirar patadas y a patalear. Y con, dejó como las uñas impresas en, en la pared. Cuando subió y mamá subió vio el agua, que cayó y nunca volvieron a saber quién pasó, qué pasaron por ahí. Pero muchos cuentan que cuando, cuando secaban ese, ese lugar, el tajo, se hallaban carriolas, como digo, carriolas con esqueletos, los, los niños ahogados, que mucha gente preguntaba bueno, dónde está y nunca, hasta que no, tan profundo que hasta que no lo secaban era cuando se daban cuenta. Que encontraban que todo estaban. eso. Fíjate que sí. es, la, es la primera vez que nos cuentan a, 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 a algo relacionado con una mujer que tenga estas características como de, de animal también. No, nunca. No, no, y te voy a decir una cosa. ¿Sabes, ¿Sabes por qué toda la mayoría de fantasmas más terroríficos como Lucy, la Llorona, el teque, que son mujeres? ¿Por qué? Porque ni muertas dejan de estar chingando con uno. <laughs> Oye, una pregunta. Okay. <laughs> eh, ahí en, el, eh, en ese pedazo que tú dices, que describes, que casi es. Una manzana, media manzana. A través de todos estos años, ¿ya hay una construcción ahí levantada o sigue estando igual el terreno? No, lo taparon, lo han metido, que pusieron, cuando lo secaban, lo taparon. Ese pozo lo que hacía, había caminos para abajo y antes de que se decían, sacaban algo ahí. Ese pozo es muy, muy activo. Incluso mi mamá dice que cuando ella estaba chiquita ella decía que existía. Entonces iban y sacaban agua aguado, pero llegó un punto donde se se salió algo se y ya lo dejaron. Ahorita si busca, uh, uh, después te mando la foto de donde está exactamente, a de, de, de tiempo atrás, pero el pueblo se llama Catí. ¿Cómo se llama? Acá, el pueblo? Acatí es conocido como el pueblo de la bruja. Oh. El pueblo de la bruja. Ay, pues interesante. Sí, mándanos la foto. Acá, y a ver qué alcanza, y a ver si puedo ver la foto de cómo era el todas. Dar cuenta, pero o es sea, un lago, un pedazo grande que se vio y ahí se sale este, Ahí contaban muchas historias y muchas personas que se que hallaban ahí borrachitos. O, y decían, yo a mí no me consta que, que había un esqueleto ahí, por ejemplo que se hallaban en el municipio cuando secaba el, el lago, se encontraban en cosas pajo, decían, ahí. Se encontraban cosillas ahí que. Y, ¿no? Sí, bueno, bueno. Sí, así fue. Ok. Bueno, sí, sí. bueno. mi hermano, perfecto. muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Armando. Gracias por nuevamente llamarnos. Aquí ya sabes que eres bienvenido y todas tus historias también. Entonces, muchísimas gracias, mi hermano. Un saludo hasta Texas. Como siempre, un abrazo. Ya sabes, cosa mucho y ahí, paquita, ya sabes, saludos o o la la esta la Ay, no, a ti te va a parecer por andar diciendo que todas las mujeres <laughs> éramos conflictivas. Te va a decir, "Ah, sí, perro." ahora sí. Ahí te sí, voy. Ahí caray. te voy. Te <laughs> voy a armar el pedo de tu vida. El sal. pedote de tu vida, para que hables con me... Sale, compa, gracias y fíjate y ya ves que, ya ves que los parálisis de le me sigue a las mujeres, no te preocupes, no vale. Ay, no. Bye, bye, hermano, que estés bye. bien, hermano, hasta luego. Ahora resulta que los espíritus son machistas también. Ahora resulta que Fíjate, eso, por eh. aquí dice Nad Nad Goose. Dice, no jueguen justo. Eso me pasó escuchando un podcast. Se me explotó la llanta de la troca. Qué pedo con eso. Ah, entonces ya van dos experiencias que se conectan. Fíjate, a lo mejor ella era la equivalado. Mira, imagínate, no, esa, esa, esa mucha coincidencia, sí. Pues miren, vamos a empezar a leer las historias que nos han mandado de hoteles malditos. Okay. Okay. ¿Vale? Que es el tema del día de hoy. La primera que nos manda es de eh, Liana A. Aims. Ok. Nos uh -huh. la escribió ahí, aquí en Facebook y dice: Hola, yo trabajé en San Luis Potosí en varios hoteles y en el motel 2000. Y eh, no mames, en el motel recién se inauguró entró una pareja de novios. Oh. Luego, luego. Right. Estrenar. Y el novio desvivió a la novia. Ala. Ajá. Sí, ya entendí. Sí. ¿Qué? Uh -huh. Sí, el novio este, le quitó la vida a la novia. ¿okay? Y desde entonces ella pena en la habitación 45. Y se aparece frente al espejo eh, con, con una mueca de tristeza. Es decir, penando. Yo trabajé puro turno de noche. Y a veces nos tocaba hacer esa habitación y me quedaba sola. Y se sentía una vibra escalofriante. Y una noche la vi sentada y me quedé congelada. Solo me puse a rezar porque me acordé cómo la desvivió el novio. ¿Y cómo la desvivió? Fue algo horrible. No nos da detalles de cómo sucedió, pero dice que fue algo horrible. Yeah, Pete de musiquita para que la gente entre en para que se aculen más eh, pero como dicen en todos estos lugares a los clientes eh, saca tus cosas y llévala a a, a donde no me perjudique uh -huh. ok duré dos años y medio trabajando para el motel pasaban cosas muy espeluznantes pero siempre estábamos acompañadas también en el hotel María Dolores en la zona de un lado de la alberca son dos pisos, dice, y ahí se aparece una novia, pero viejita. Y a mí se me apareció y salí corriendo esa ocasión. Fue horrible, mis compañeros me dijeron que nunca me quedara sola en esa área, porque pasan cosas raras. Mejor me salí de trabajar de ahí. Pero aquí algo muy interesante que nos cuenta Aliana es que las cosas ocurren específicamente en una habitación. En la habitación 45, que fue de la habitación donde ocurrió el suceso, donde... De los novios. De los novios, exactamente. Y, y, y pasa muy seguido, y ustedes no me van a dejar mentir los que ahorita nos cuenten eh, sus historias relacionadas con hoteles malditos, con, con situaciones paranormales en hoteles, moteles o hostales, que normalmente es una habitación o un área específica. Siempre, hasta en las casas. O sea que donde ocurrieron los sucesos, las energías se quedan en esa área específica. Y después es que se manifiestan a través de, 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 de algún tipo de aparición o de que se caen cosas. Oye, ¿te acuerdas que íbamos a ir al hotel, que era el Virrey de Mendoza o cuál? El donde se apareció un... Es que, el Casa Grande. <coughs> el Casa Grande. El, el Hotel Casa Grande aquí en Morelia, sí. Es sí, que aquí en Morelia un día se viralizó una fotografía de una morra que fue, pues así como en modo astérico, ¿no? A, a comer ahí, ¿o qué fue? Pues andaba paseando por ahí. Andaba, ajá, y se tomó... Fue, se tomó o tomó una fotografía. El chiste es que se ve como un tipo mesero. Podríamos pensar que era así, si ¿no? Pues a, a alguien como con un uniforme. Ajá. Con un uniforme, ajá. Pero tenía una cara demasiado fea. O sea, eh, ¿y tú fuiste? Espectral. Sí, sí, sí. De hecho, eh, esa amiga es arquitecta. Ok. Por lo tanto, cuando camina o va al centro, le gusta tomar fotos de ciertos detalles de las estructuras. Ah, okay, okay. Y tomó esas fotografías y ya cuando las iba a subir, pues notó ese pedo. De hecho, si lo quieren ver después del live, es de los últimos reels que subimos a la página de Facebook. Está ahí cómo, cómo se le hace el acercamiento Ajá. y cómo, cómo, cómo se ve ese espectro, ese, ese ente ahí. Por curiosidad del caso, tenemos un episodio que grabamos en ese hotel. Sí, 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 sí. Cuando, sí. cuando fui, eh, una noche fui a, a, pues, a pedir chance, ¿no? Déjenos grabar, tenemos un parque. <laughs> somos bien famosos, somos Ajá, influencers. Y, y, dijo, y dijo, este, como que el vato, pues, pues no, no me creyó por mis fachas, claro. Este. Y le dije, Vio mira. Vio pezones erectos y dijo, no, este, este quiere coger. Este, le, le dije, mira, este es nuestro TikTok. Ajá. Y cuando le enseñé el TikTok, dijo... Ustedes fueron. Y yo, nosotros fuimos qué? ¿No? Ajá. Los que subieron el video. Sí. Del ente demoníaco que aparece, aquí, que en aparece aquí en el hotel. Y Ajá. dije, a la bestia, o sea, los, los trabajadores saben del hotel saben de la existencia y vieron el video. Sí, y yo sí. le pregunté al vato. Ajá. Le dije, oye, entonces, ¿qué pedo? Y me dice, ¿sabes qué? Es que sí nos han asustado. Pero, de hecho, pues si vienen a grabar de eso, tienen prohibido. De hecho, por eso no pudimos grabar más a fondo eso, porque eso nos lo prohibieron, eso estrictamente. Ajá, grabamos, pero en, la ter en el área de la terraza, Ajá. que fue el episodio de la Inquisición. Es algo que los empleados saben, que vieron el video por ahí, sí. que yo caí por ahí, pues porque dije, bueno, esa es una buena opción para hacer un video, y sabían del contexto, güey. Y, y, y le preguntaste, ¿no? Que si era un, una Ajá. persona viva, que a lo mejor se había colado a la foto y pues había sido un mal ángulo, la luz o algo así, y que si había sido una persona real con una mala pose fotogénica, ¿no? Pero o la luz, hay algo, pero... Le pero dijeron, no. no, o sea, esta persona aquí no trabaja, Ajá. no existe. Nunca hemos visto a alguien Nunca parecido. Visto. Está bien interesante. Entonces, miren, vamos a leer comentarios mientras abrimos línea telefónica. Y bueno, recuerden que el tema es sobre hoteles o moteles, situaciones, historias Extrañas, que hayan conocido. Yes. Eh, dice por acá Tony, eh, yo trabajé en San Antonio, Texas. En el hotel, dice que nos quedábamos, se escuchaban ruidos. Y una noche no podía dormir y cuando miré una sombra pasaba cuando miré una sombra pasaba que pasaba más bien prendí la luz pensando que se había metido alguien y cuál fue la sorpresa que era una señora de negro con la cara muy pálida y cuando prendí la luz la señora hizo un ruido muy feo y yo salí corriendo del cuarto y ya no volví a entregar eh, a entregar el cuarto eso le pasó a tony muñoz que es lo que nos comenta y oigan fíjense que. Ahora que nos tocó viajar con Isma, pudimos como que visitar varios hoteles, ¿no? O sea, hospedarnos, bueno, no en varios, pues, pero sí nos hemos hospedado ya en dos, tres hoteles, ¿no? Desde Ajá. niceillos a no tan nice. Ok. Y hubo algo que yo le dije a Isma. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, los que han visitado hoteles por trabajo, por lo que sea, que de repente parecen como hospitales psiquiátricos, güey? Es que hay hoteles bien feos, güey. No feos en el sentido de que se estén cayendo o no, sino que la, la, el diseño Ajá. de los hoteles, o de, de algunos hoteles más bien, que ya son viejitos, por ejemplo, este, eh, evocan mucho esta... No sé si vieron la película del resplandor. No, creo que yo no. Bueno, véanla. Eh, eh, ahí este, comenten ustedes si ya han visto esta película que precisamente ocurre en un hotel pero es en un hotel viejo y los pasillos largos, como que las sí. habitaciones todas de un lado, entonces... Y un esto foco nada más así en cada puerta. Y de repente no. un pinche foco Y que los parfadea. pasillos largos, güey. Sí, exactamente. Lo mismo, por ejemplo, con esta situación del Hotel Cecil en, en Los Ángeles. No sé si han escuchado hablar de este hotel. No. El Hotel Cecil fue donde ocurrió el misterioso caso de la, de la desaparición y el asesinato de Elisa Lam. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. ¿Te ¿Ubicas ese caso? No. Bueno, se los voy a contar ahorita brevemente. La del video, ¿no? Que... Ajá. Ajá, sí, sí. Miren, tenemos una, tenemos una llamada, entonces tomamos la llamadita y ahorita les cuento la historia del Cecil, ¿va? Órale. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, sí, sí, sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, chicos, con Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Aquí, bien emocionado, escuchando su programa. <laughs> Eso es todo, Diego. ¿De dónde nos marcas? De la querida Chilangolandia, CDMX. De no, pues puro acento te delataste. Ay. Y mira, a mí los, de ch los, los chilangos ya me dan miedo. Cada vez que llaman, sí me dan miedo. La, la, las historias más potentes las traen esos cabrones. Las traen ellos. Sí. A, ver, sí, a no. ver, Diego, en la escala del de, de Draculómetro, ¿qué, ¿qué tan pesada va a estar la historia que nos vas a contar? Es que tengo dos, pero una es de los hoteles y otra, pues, es de, del rancho acá donde viven mis tíos. Esa sí está manchadona. La del hotel, pues, leve. No, cuenta la manchadona. Entonces, cuenta las dos. Cuenta la, uh, si, si te la avientas breve, échate las dos de una vez en caliente. Pero empieza por lo potente. Arre. Va. va bueno, échale. voy a empezar con la del hotel. Échale. Eh, esto sucedió ahí en Guanajuato. Eh, digo, no voy a hacer comercial, pero es un hotel que es muy conocido, que se llama El Castillo. Uh -huh. Ok. Ahí en Guanajuato es muy emblemático. Pues toda la arquitectura como tal pues, tiene toda esa temática. Está en Yuriria, ¿no? Número eh, oh, no Guanajuato. O sea, se refiere a Guanajuato. Es a Guanajuato? Es... Ah, okay. Sí, okay. Es Guanajuato. Okay. Sí, es, así se llama como tal el castillo. Ajá. Entonces, eh, pues, me esperé ahí en, en, en su momento con, con mi chica y ya nos habían contado que pues sí ahí pasaban cosas extrañas, escuchaban ruidos y por el estilo, ¿no? Entonces, pues, mi chica y yo nos salimos, pues, a dar el rol y pues ya nos regresamos a eso de las 12 de la noche, porque pues ya no hay mucho transporte por allá. Uh -huh. los taxis, entonces no sé, pues claro Bueno, bueno ¿Diego? ¿Aló? Bueno, bueno, Diego da un okay. paso a la izquierda, da un paso a la derecha Diego, Diego Diego ¿Serán... Oh, sigue, ¿Será sigue tu sigue casa? En línea, eh? Sí, a ver si ahorita a ver, ponlo por ahí de, de tu lado, porque luego aquí a veces este... ¿A bueno, Diego, Diego, ¿nos escuchas? Diego. Ya lo poseyeron. Verde. Vamos, a, Va, ver. a ver. Aquí lo voy a dejar en línea por si revive, Uy, ¿no? A, ya ver ya si colgó, a ver si ahorita se nos cortó. vuelve a marcar, porque se quedó interesante el pedo, ¿eh? Diego, sí. vuelve a nos echar llamada. mira si nos mientras... está escuchando, Diego, vuelvenos a marcar. Eh... A ver, espérenme, creo que... Vamos a ver. ¡Aló! ¿Llegó? Diego. Diego. <laughs> <laughs> bueno, bueno... No, pero aquí lo dejo en espera. Es que si de repente se va la señal aquí, no sé por qué. Sí, está raro. A ver, vamos a intentar sí, no Vamos a intentar abriendo la puerta tantito. Ah, vamos a ver. Y oye, bueno, por acá. Eh, ah, tú ibas a contar algo, dijiste, ¿no? Ah, sí, del Hotel Cecil. Les estaba diciendo ahorita Ajá. en lo que retomamos la, la llamada de, de Diego. ¿De Diego. Este, el Hotel Cecil en Los Ángeles, güey, es un hotel que se ha caracterizado por, por tener muchas cosas extrañas, entre ellas el, a ver, el asesinato de okay, yeah, okay. A ver esta es la buena Diego ya okay, ya perfecto ahora sí. ya está ya de ya mejor del de, de, de local de acá Ah ya, perdón perdón chicos okay, perdón va. Okay, okay Entonces les comentaba ya estábamos descansando y en eso empezamos a escuchar por risas pero de, chicas, pero de chicas o sea mujeres sí. okay. pues nosotros asemejamos que pues eran igual huéspedes que pues venían llegando de la fiesta algo no Sí. Pero las risas se escuchaban pues muy lejos y luego se escuchaban muy cerca. Cerca me refiero a que estaban prácticamente como fuera de nuestra habitación, de nuestra puerta de nuestra habitación. Como si estuvieran ahí pegaditas a, a la entrada de su Exactamente. De su... Entonces pues yo me paré porque pues, ya las risas eran pues un poco molestas y abro la puerta y pues no había nadie en el corredor. O sea, no había nadie, nadie. Ok. Pues la verdad, sí, 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 sí me sacó de onda Cerré la puerta, me volví a acostar y, como el lapso de los 10, 15 minutos, tocaron la puerta, pero así muy fuerte. Ajá. Y se escucharon que se, se echaron a correr. Entonces dije, pues, a una broma, ¿no? Volví a pararme, me asomé y nadie, ¿no? Entonces marco pues, a, 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 a la recepción y comento que, pues, eh, pues hay personas que están molestando, que pueden, por favor, venir y subir. Sí, quejándote, me dice pues. Me la no. chica. ¿Máneme? Digo, o sea como levantando pues la queja con las personas claro, con el sí, sí claro, sí haciendo como una queja, entonces me dice el chico en turno, me dice señor, dice es que usted, usted, es el único que está en ese, en ese piso, dice, hay nadie, no mames, digo ¿cómo? me dice sí dice pues es el único, dice, es el único que tenemos registrado en ese piso, en esa habitación, exactamente, no hay más huéspedes que estén cercanos a usted, dice los siguientes están en el siguiente nivel o en un nivel inferior. ¿Qué sentiste en ese momento? Nah, pues, <laughs> nah, ya, ya no pude dormir, la verdad, con esa noticia que me dio, pero pues sí, es es, es una impresión, pues sí, muy fuerte, la verdad. Oye, tu chica qué dijo también? Porque me imagino que ella también escuchó todo, todas las risas y el golpe en la puerta y todo. Sí, nada, pues ella quería salirse inmediatamente de ahí, pero obviamente pues ya... Era... Es noche. que ¿qué harías tú, güey? O sea, ¿qué harías tú, Isma Paquita? Si llegan a un hotel, se hospedan, normal, no van a descansar y empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Se aguantan, se chingan? O sea, ya pagaron la noche y se quedan en el hotel o, o a la chingada se salen a buscar otro lugar. No. Yo buscaría otras opciones. Sí. Ajá. Este, y si me alcanza, adiós. Yo pago y saco todas mis tarjetas de crédito y me endeudo, güey. Me voy. Ya, <laughs> <laughs> vámonos. Aquí yo no me quedo. <laughs> Oye, en, en tu caso, este, Diego, ustedes si se quedaron. Sí, pues nos quedamos porque no. pues estábamos obviamente en shock, no, no sabíamos qué hacer, la verdad. Entonces, como saliera a esas altas horas de la noche para buscar a alguna otra habitación, pues sí era un poco más complicado. Más difícil, sí. Pero, pues la verdad sí fue la experiencia y, pues ya desde ahí ya no nos, nos quedamos en ese pie cara que vamos a Guanajuato. No, pues. No, pues no. no. <laughs> y la otra historia, la otra historia que tienes, Diego, échatela de una vez también. Va, la otra historia sí está más fuerte. Esa historia ya tiene más o menos como 10 años. Eh, yo me encontraba jugando con mi primo videojuegos hasta Ajá. altas horas de la noche. Ajá. Y como mis tíos tienen animales, en este caso vacas, tenían vacas que estaban a punto de pues, parir, a dar a luz. Okay. Entonces, pues uno de mis primos estaba dando sus rondines para estar inspeccionando a las vacas y en eso nos ve a nosotros. Y dice: ¿Saben qué chavo? Ya vais a dormir porque ya son las doce y media de la noche, ¿no? Ya, Ajá. ya al juego. Y nosotros, sí, ahorita vamos, ¿no? Pues tan metidos en el juego que pues, nos varió, ¿no? Acto seguido empezamos a escuchar afuera del patio de donde nosotros estábamos en un cuarto, afuera literal del patio, cómo se estaban quejando. Con un quejido como si una persona estuviese sufriendo por algo que le estaban haciendo. Ajá. Apagamos el juego, bueno, le pusimos en pausa. Seguimos escuchando el ruido y se escuchaba más fuerte. Nosotros asemejamos ese sonido al ruido de las vacas. Fue lo primero que se nos vino a la mente. Ajá. Fuimos al siguiente cuarto o al cuarto continuo a levantar a mi primo y decirle: ¿Sabes qué? Creo que una de las vacas ya está a punto de dar a luz porque se está quejando muy fuerte. Sí. Nos paran. Bueno, él se paró, lo acompañamos atrás del patio donde tenían a los animales y en eso yo escuché que en el tejado se escuchaban pisadas de un bulto, pues vaya alguna sea pesado, porque tenían una parte, o más bien dicho, tenían eh, donde estaban los animales techados con lámina sí. y otras partes de concreto. Entonces, se escucha claramente cómo alguien va caminando sobre las láminas al momento que nosotros vamos dirigiéndonos a los animales. Y en eso se escucha como un aleteo de un guajolote brincando hacia la parte donde estaba techado con cemento. Okay. Al momento que nosotros volteamos a ver a las vacas, todas las vacas estaban tranquilas, ninguna estaba quejándose. Todo volteamos estaba normal. A la parte donde está, exacto, volteamos a la parte donde estaba lo techado. Mi primo en ese momento cuando quiso alumbrar se apaga la lámpara y solamente se escuchó cómo empezaba a bufar algo, como un toro, como si bufara un toro. Ajá. Pero no se alcanzaba a distinguir porque se veía muy oscuro, demasiado oscuro. Y donde está ese techado de concreto, abajo tienen un caballo. Entonces el caballo empezó a, a, a tirar el reparo, las patadas, Inquieto. pegando a la pared. Estaba muy desesperado el caballo, pero demasiado desesperado. Y los perros solamente miraban hacia arriba, pero no podían ladrar. Solamente se quejaban los perros. Entonces, mi primo lo que nos dijo: ¿Saben qué? Vámonos, cerramos, nos fuimos inmediatamente al cuarto. Ya mi primo y yo, que estábamos jugando, ya no apagamos el videojuego. Exactamente cuando cerramos la puerta, cuando nos metimos ya al cuarto, empezamos a escuchar inmediatamente afuera cómo empezaba a escucharse nuevamente ese quejido, pero empezaban a rasgar la puerta. No, mamá. Pero así, cañón, al rasguido de la puerta. Y ese lamento duró pues, fácil una hora, y man. como pegado tiene la casa de uno de mis primos, hermano de, 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 de mi otro primo que fuimos a con las vacas me dice yo es, al día siguiente pues platicamos eso en el desayuno y mi otro primo continúa dice yo escuché los ruidos dice de hecho yo me paré y me asomé porque tiene una ventana que da hacia su corral me dice yo vi un bulto negro que después que ustedes se se, se regresaron los comenzó a seguir o sea, pero nunca se aproximó a ustedes pero los empezó a seguir otra vez ese bulto negro Ok, o sea, él vio ese momento en el que ustedes salieron y esta cosa empezó a seguirlos a ustedes. Exacto, nos empezó a seguir y, 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 y todo coincidió porque exactamente al momento que nosotros nos metemos al cuarto, cerramos la puerta, no tardó un lapso de dos minutos cuando se empezó a escuchar ese tejido y empezaron a rasgar la puerta. Ay, güey, qué miedo, ¿qué, qué, qué sintieron ahí cuando empezaron a escuchar estos ruidos en la puerta? ¿En algún momento se imaginaron que esta cosa iba a entrar a donde ustedes estaban? Pues en un, momento, en un principio sí pensamos que iba, que iba a ingresar porque se veía el reflejo, o sea, las cortinas que tenían sí reflejaban la silueta de algo afuera. ¿Cómo era esa silueta? Pues la silueta te puedo decir que era como una gárgola, okay. suena, como una persona enjorobada, Ajá. pero como una postura de un animal, como la postura de un toro. O sea, un animal antropomorfo con características si de, de, de persona. Estamos hablando de un nahual. Podría ser. Está Ajá, ahí sí. en el monte, las vacas. Podría ser, eh. Podría ser. Me suena sí, mucho... Sí, todos, todos lo asemejamos como un, de un agual. Ok. Porque no había otra forma. Oye, ¿y dejó marcas en la puerta? ¿Al día siguiente? ¿Málame? ¿Dejó marcas en la puerta? No dejó marcas en la puerta, pero ¿sabes qué es lo extraño? Que las pisadas que se veían en el corral, al siguiente día sí se reflejaban. Ah, okay. Okay. Porque había, pues, como suciedad de animal y entre el lodo y todo eso. Se veían se las habían, huellas. Se veían huellas y, y obviamente no eran huellas de alguna vaca o algún toro o algún caballo que se pudo haber salido porque estaban encerrados. Sí, Por sí, mucho sí. la de los perros que estaban ahí, pero se veían huellas grandes. Quizá el, el caballo sí lo vio, ¿no? Que fue el que se puso más intenso. Exacto, eh, sáquenme de aquí, culeros. O sea... <laughs> Déjenme salir. <laughs> Imagínate, es que tienen ot otra perspectiva los, a los animales. Hoy justamente en la, en, aquí en Facebook publicamos una imagen de un perrito que está viendo como... <laughs> sí, sí. No sé si la vieron ese meme, pero está, está chido. Eh, eh, que sí, ciertamente los animales tienen esta sensibilidad para percibir energías que a veces nosotros no. Cuando un animal que tienes en casa se pone muy inquieto de la nada, es que algo está pasando, güey. Alguien, alguien, va a tocar la puerta, alguien se está acercando, o percibieron algún tipo de energía que anda ahí. Pasa con los gatitos muy seguido, güey. Los perros. Con los perros. Ellos son capaces de sentir estas cosas, ¿no? Paquita. Sí, 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 sí. Y, y fíjate que es muy curioso, pero me estaba comentando a Isma que ayer mi gatita hizo unos gestos que yo nunca había visto. Ya en la noche eran como las, ¿qué será? Uh, no, más bien antier, perdón, como a eso de las once, once y media de la noche. Ajá. Ni era tan tarde, pero se inquietó mucho y puso sus orejitas en una posición que no veía yo normalmente que pusiera, como unas orejas muy alerta, ¿sabes? Pero pues nadie tocó, no hubo nada, solamente sí noté que los perros del barrio, o sea, los que hay como en la calle, Ajá. estaban muy inquietos y ladraban mucho. Entonces, no creo que sea como que una energía como tal, sino más bien una situación de una persona presente. Algún extraño por ahí Ajá. Cerca? Pero sí, los animalitos son muy perceptivos. O sea, de verdad, a mí hubo pedotes que me llevó a sacar mi perrita uh -huh. que gruñía, por ejemplo, a la puerta del closet. Una ocasión wey, mi, qué mi perrito. Miedo, cabrón, no, mames. Una ocasión esa sí estuvo muy cabrona porque yo dormía con mi perrito y mi perrito lo empezó a hacer así como así. Uh -huh. Era como la una y media, y la puerta del closet se empezó a abrir. Y yo dije, verde, güey, pues no hay ninguna corriente de aire. Yo tenía todas mis puertas cerradas. Dije. ¿Por qué se abrió? Y la verdad no me quise quedar investigar. es algo que nunca supe por qué. Pero los animalitos de repente le ladran al espejo, le ladran al ropero. Algo. Y sí me llegan a sacar de pedo, güey. O sea, Entonces, seguramente en esta historia, Diego, si, si hubo todo este alboroto, este, es, porque... Es, es porque algo pasó. Ajá. Algo estuvo ahí, algo estuvo presente y se manifestó en ese momento. Entonces, está bien chida tu historia. Este, yo creo que en la escala de Draculómetro sí le damos un 5 sí, de cinco de cinco, cinco de cinco. Entonces, este Diego, te mandamos un abrazo, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y contarnos estas historias. No que chicos, o sea, ahí luego les marco para contarles que eh un historia igual de ese primo, porque que estuvo a punto de a la llorona en tres ocasiones. ¡Ay! Ya no visitas al Ay, primo, güey. Ya no visitas a ese güey. ¡Sale! ¡Cuídate, hermano! Diego, te queremos. Te Gracias, dejo. hermano. Un abrazo. Bye. 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 Oye, bye. mira, por aquí dice... Oye, hay que poner el número, ¿no? Para que gente sí. que no nos ha marcado, que sepa cómo está, pero que están preguntando cómo está el pedo. Yes, yes, yes. Si ustedes tienen una historia paranormal que les haya ocurrido en hoteles, en un motel, en un hostal, alguna experiencia en, en algún cuarto de hotel que les haya sucedido, o alguna otra experiencia paranormal normal que quieran contarnos en estos momentos, está apareciendo el número en pantalla para que nos marquen y aquí recibimos su llamada y escuchamos su historia. Sí, mira por acá dice Sam San Sen, San dice cuando aullan a las tres de la mañana se ponen extraños los animalitos. Y sí, eh, nunca les ha tocado a ustedes, ¿no? Sí, me ha, sí, ha pasado que de, aquí tenemos un perrito que no sé si alcancen a escuchar, que de repente en las noches se pone este muy inquieto, pero es cuando pasa gente, cuando pero pasa fíjate, gente extraña. Pero sí ha, ha habido ocasiones en las que de repente, de la nada, güey, te estoy hablando de una dos de la mañana, empiezan. Y, y como mi ventana da hacia la calle, pues a veces es como de que, ay, güey, ¿quién, ¿quién anda por ahí? Y, no te, y te asomas y no, no hay nada, güey. Cuando tienes animalitos. Fíjate, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas Por ejemplo, eso de las energías o de las percepciones De muchas cosas Noten cómo aúlla un perro Cuando pasa una ambulancia Ajá, o una patrulla Sí, como es un, es un ladrido Como con dolor Es, es uno, eh, eh, Bueno, es un aullido, porque estamos hablando De cómo aúlla, ¿no? Pero es un aullido Como muy desesperante, como de ya cállate Güey, ¿no? Ajá Pero a mí una vez me pasó con, con uno de mis perritos Que aulló en la madrugada Como dice Sam no vi que eran las 3 de la mañana, la verdad, no vi la hora, pero es un aullido muy suave. Incluso hasta cierran los ojos así como de... Sí, es que una cosa es que la... Ve, y otra cosa es que... Otra otra cosa se la Dices, ¿Es que ¿Para qué dice Janet? Dice, me pasó algo. Unas alumnas <laughs> me dijeron, tomémonos una foto. Todo bien hasta el momento. La tomé y les di el teléfono. Y cuando vieron la foto, atrás de ellas salió como un chaneque en la planta baja, ya que fue en un pasillo que daba al estacionamiento de la primera planta. Corrieron a buscarme a mi oficina, a decirme a lo cual no, le, no les creí. Me enseñaron la foto y todas en la oficina nos quedamos fríos. Era el cuerpo de una niña como cuadrada, así lo describe, y con cara de viejita y animal. Mm como si fuera un chango y el color de piel era como en descomposición, escala ah, de caray. grises, verdes, negro y rojo. Nunca supimos que era eso y cada vez que veíamos la foto, la piel se erizaba. Vamos. Que no la manden, ¿no? Sí, está bien, déjame sí. decirle. Sí. dile que nos mande la foto al correo este para después este comentarla. Comentar. Si, sigue Historias apareciendo Historias de fotografía. Mientras sigue apareciendo el número en pantalla para que nos marquen, nos cuenten su historia, este vas a leer comentario, saludos, ah, ajá, saludos para Yomani dice ahorita no puedo ver el en vivo porque estoy en clase pero les mando un super saludo a los tres. Sigan así con el contenido tan natural y divertido. No vayan a hacer como otros podcasts que luego pierden todo el chiste. No, aquí eh, nos vamos a mantener así. ¿verdad? Así, merito. También saludos para Janet, también para Laura, para Mari, para Verónica Solís, eh, para Lisette González, eh, para Pili Rodríguez, que acaba de llegar. Diego dice: Escucha a los perros cuando vean a la llorona o a la muerte. Ahora, hola. No, no, no. O sea. Que, que tienen un sonido especial cuando ven ese tipo de cosas. Pues supongo animales. que a eso se refiere tal vez. Pero a ver, ya pues termina de platicar el sí, asunto. Sí, el Hotel este... Cecil, Hotel Cecil en Los Ángeles. Ok, este hotel eh, fue, estuvo por ahí eh, muy activo allá de los 70s, 80s, y está en una zona donde hay mucho, donde hay mucha criminalidad en Los Ángeles, ¿no? Ajá. Entonces resulta que este hotel daba este, el servicio como para personas que no podían como alquilar un departamento o una habitación y, y les cobraban cierta cantidad porque ellos vivieran en un cuarto. Ah, okay, ajá. Gente que luego no podía acceder como a, a, a otras a otros lugares más nice, pues uh -huh. por así decirlo, que el hotel no está mal, ¿no? Y, y resulta que muchos asesinos seriales se hospedaron en ese hotel. Oh. Estuvieron hospedados en el hotel Cecil. ¿Okay? Este, no recuerdo exactamente cuáles, pero varios asesinos estuvieron hospedados en este hotel. Y aquí fue en este hotel Cecil, en Los Ángeles, donde ocurrió la desaparición y el asesinato de Elisalam. Este caso que fue muy sonado eh, de una chica de origen asiático que estaba de visita en Los Ángeles, eh, vacacionando, haciendo un viaje. Eh, esta chica padecía de, de trastorno de bipolaridad. Okay. Entonces estaba pasando por momentos muy complicados en su vida y decidió organizarse un viaje para reencontrarse para pasársela chido para olvidar todo este pedo que estaba teniendo y todo esto entonces ella escribió algunas cosas donde decía este viaje lo voy a aprovechar para eh, descubrirme para descubrir otras cosas para conocer gente etcétera etcétera se hospeda en el hotel Cecil y aquí es donde la cosa se pone bien pinche extraña porque inmediatamente desde que ella se registra en el hotel empiezan a ocurrir situaciones muy muy extrañas que están grabadas en video, en las cámaras de seguridad del hotel, principalmente en una de las cámaras de seguridad que estaba en el elevador. Uh -huh. En las imágenes que se pueden observar, esta chica se mete al elevador varias veces, como huyendo de algo, desesperada, como si alguien la estuviera persiguiendo. Después de varios días que sucedieron estas cosas, Elisa Lam desaparece. Nadie sabe dónde, dónde está. Empiezan a buscarla por todo el hotel. No la encuentran. Pasan nueve días. Que para esto ya la policía de todo, de todo California güey, ya estaba este, con todos los este, eh, protocolos de búsqueda activados. Pasan nueve días y los que están hospedados en el hotel empiezan a quejarse de algo. El agua que sale del grifo y de la regadera Huele muy feo. Esto prende las alarmas, van a revisar las cisternas del hotel que supuestamente ya habían revisado previamente y que no habían encontrado nada, y encuentran el cuerpo de Elisa Lam descomponiéndose en el agua con la que se bañaban todos los que estaban hospedados en el hotel. Nadie supo cómo fue a dar ahí. Nadie supo. ¿Quién la asesinó? Porque dado el peritaje, como ya hayan pasado nueve días de que el cuerpo había estado en el agua, ya se habían perdido muchas pruebas, muchas este, evidencias ya, ya fueron imposibles. Se cree que fue negligencia de, de las autoridades que no buscaron bien desde el principio porque ella se presume que estuvo ahí en la cisterna desde el día uno. Pero es un misterio que aún no se ha podido resolver. Hay quienes dicen que su trastorno de bipolaridad tuvo que ver y que a lo mejor ella se quitó la vida. O que a lo mejor algo, una entidad maligna que estaba en el hotel, la persiguió, la acosó, hasta que eventualmente terminó por, por quitarle la vida. Porque ella se veía, por lo que entendí, que ella se veía que, que huía de algo. Sí, sí, sí. Pero no se veía de qué o de quién. No se veía de qué. Además, no, cuando, cuando encontraron el cuerpo en la cisterna no tenía ropa. Mm. Ok, que es otra cosa curiosa, sí. Si Cómo, ¿Cómo se quitó la ropa? ¿Quién se la quitó? ¿Por qué? Cómo, ¿Cómo pudo ella meterse y quitar la tapa de la cisterna y luego volverla a poner? Así que imagino que para que cupiera una tapa, algo considerable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es un misterio. El hotel Cecil sigue eh, siendo un hotel que es considerado por muchos un hotel maldito que es un hotel que, 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 les repito, ahí se han hospedado muchos asesinos, o se hospedaron en ese tiempo de los 70s, 80s, muchos asesinos seriales que después fueron capturados y que se dieron cuenta que tenían su residencia en una de las habitaciones de este hotel. Fíjate. Entonces, está muy cabrón esta historia. Entonces, este, este es un hotel de esos que han sido considerados como... Pues como hoteles malditos, y que además tienen estas historias de trasfondo y que tienen este, esta, estos diseños que decíamos, ¿no? De cuando entras a un hotel y te da miedo, güey. Como que dices, güey, este hotel está bien macabro. Uh -huh. No ves los pasillos, ves las habitaciones y hasta te, te sientes incómodo. Y dices, no mames, aquí se siente algo raro. Este hotel está raro. Para aquí dice Tony Muñoz, yo trabajé en San Antonio, Texas, y en el hotel que nos quedábamos escuchaban ruidos. Y una noche no podía dormir. Y cuando miré que una sombra pasaba. Prendí la luz. Ya, sí, ya lo leí, corazón. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿El de la cara pálida? Sí. Sí. Sí, ya. Ah, ok, ok. Más bien los de abajo faltan. A okay, ver, échale. Okay. ¿Quién quién más está comentando Mira, por ahí, Paquita? Por ahí, saludos para Liz. Dice: saludos. A mí me ha pasado. Que salía al patio de la casa para cerrar un gallinero que teníamos. Y escuchas cómo los perros de cuadras atrás comienzan como a llorar y viene como una oleada hasta donde estoy. Y de ahí se sigue para adelante la cuadra. Jamás me he explicado eso. Ah, pues es como muy normal de los animalitos, ¿no? Eso. Es como... Sí, o sea que probablemente. Chisme, güey. Chisme, chisme, chisme. Ah, exacto. O que probablemente <laughs> algo está pasando. O, ajá, o algo está pasando. Que si vieron algo, esa, esa cosa que vieron sigue avanzando y conforme va avanzando es que los demás perritos lo van viendo y van también eh, aullando. Sí, o sea, se hace una ola. Sí, o sea de que, porque ya después hay un ladradero en toda la colonia sí. y ya ves escuchas perros de dos tres colonias después <laughs> se, se van activando así es sí. qué más tenemos por ahí también Guillermo Gómez dice saluditos hace poco perdí a mi chihuahua de siete años la noche que ella falleció en el techo se escuchaba como unos pasos y la puerta del patio se abrió eh, sobra y sola más bien y estaba totalmente cerrada cuando mi mamá salió, vio una sombra en ese momento, ella empezó a orar el Padre Nuestro. Eh, padre Nuestro dice, le escupió en la cara tres, a ver, ¿cómo? Al tercer Padre Nuestro. Ah, sí. Le escupió en la cara, momentos después mi perrita dio su último suspiro. Ah, caray. ¿La sombra le escupió a su mamá? O su mamá le escupió a la sombra. O la perrita, o la perrita. Uh, ajá. No sabemos. Un misterio. Pero, pero misterio. es que fíjate que cuando pasan cosas paranormales y alguien de tu familia, güey, empieza a rezar, como que aumenta la tensión. Como que se vuelve más terrorífico. O se imagínate estar escuchando, no sé, ahí en la puerta que la están golpeando y de repente alguien empieza. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado. O sea, como que todo eso hace una. una... Sí, aumenta. Sí, güey. aumenta el miedo. O lo sea, que no estoy... sé si es mejor. Y la pregunta aquí que yo hago, ¿por qué siempre es el Padre Nuestro? Pues porque es la oración que nos... ¿Es la, es la, eh, ¿Qué dice? Es la que te sabes. Es la que te sabes. Pues probablemente sí. ¿Por, a qué? Ver. ¿Por qué siempre es el Padre Nuestro? El, el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. El rosario. El demonio. Si te, si te sabes, el credo me voy, culero. Sí, o sea, es que fíjense, fíjense, esto está bien extraño, ¿no? Esta es, es una pregunta que yo me he hecho ahora de un tiempo para acá que hemos hecho capítulos y que hemos hablado de estos temas. ¿Por qué siempre el diablo, las entidades, los chamucos le tienen miedo al católico? O sea, me refiero al Padre Nuestro. ¿Por qué no haces una oración, por ejemplo, no sé, de. de, de, de una religión asiática, güey? O de budas, o así. O sea, Ajá. ¿por qué siempre tiene que ser el o sea, por qué siempre están en esos pedos? ¿Por qué no espantan a un budista, güey? ¿Por qué no espantan a, a alguien? Ateo, güey, que, que, o alguien que no cree en la religión católica o en el cristianismo, ¿por qué siempre tienes que rezar en cristiano para ahuyentar esas entidades? ¿O por qué, por ejemplo, el ritual? Del exorcismo uh -huh. está ligado al catolicismo. Oh, los, los mismos paintings, Eso me da más so miedo, güey. Eso me da más miedo. Este güey con sus pezones erectos y diciendo eso va pues si pues No. No, sí, de hecho, los, 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 los mismos católicos, los especialistas en el ritual del exorcismo, que ahora eh, se estrenó la película del exorcista del Vaticano, ¿no? La historia del padre Gabriele Amort de la que ya hemos, de la que ya hablamos en el episodio que grabamos de los misterios del Vaticano, Ajá. donde ellos dicen precisamente que el ritual del exorcismo. Es exclusivo del catolicismo, güey. Si tú eres de otra religión, no puedes ser exorcista. Dice eh, por aquí Jorge. Entonces no Jesús es... enseñó el Padre Nuestro, porque es la única oración en la cual el hombre puede entrar en comunicación directa con Dios según la Biblia del Nuevo Testamento. Ahí está, perfecto. Porque o sea, si ahí está, cuando estás está en misa y según los, dice, cat... los cristianos, dice ¿no? el Padre eh, que, que pongas tus manitas así y vamos a rezar la, la... oración que Dios nos enseñó. Es correcto. Por eso, pero Vuelvo Paquita, a lo mismo, tú por qué eres atea? No, no no soy atea, sí creo en Dios, pero obviamente pues no no creo en el mismo Dios católico que todos, ¿no? Pero voy a lo siguiente, o sea, ¿por qué siempre las entidades paranormales atacan a los que creen en Cristo? ¿Por yo, qué no atacan a un budista, güey? Yo pienso que los problemas de un budista son más graves porque es más existencial. Yo pienso mm -hmm. que por ahí debe ser, o sea, es que cada persona es un portal y hay personas que están sujetas a, y otras que de plano en su vida les va a pasar algo, pero hay personas que sí. Estaría bueno que si alguien conoce a alguien budista, que alguien budista, o sea, que practique y que, que, y que no crea en estas va a cosas. Puede ser un cristianas, poco complicado, ¿no? Nos Tendremos que ir al tíbeto. Ajá. No, pero de seguro debe o haber... De alguna alguien. otra religión que no sea catolicismo, o sea, oh, Ajá. O No, otra los religión. cristianos están peor. O sea, nada que tenga que ver con o el Cristo. cristianismo. Ajá. Es que el cristianismo es diferente al catolicismo. Es que el catolicismo viene dentro del cristianismo. No, es que Pero nunca ha sido dos. un servicio entonces. Pero los dos son pues no, el catolicismo, sea, el cristianismo o sea, es diferente un servicio que una misa. De no, hecho, pues, los cristianos ora. no no oran por eso puedes corazón, pero no creen en los Cristo, católicos. pues creen cre 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 en Jesucristo, ¿no? Sí, Pero es el mismo Dios. Tú quieres que alguien que crea en en, ¿En, al, en otra cosa que no sea en, Jesucristo. Bueno, ¿en qué Dios? ¿En qué Ajá. En qué Dios, ajá, nos ¿en qué llame Dios y nos por cuente ejemplo, una historia paranormal. Sí, ajá. ¿En qué Dios Algo te gustaría? Otro que no sea Jesucristo. ¿Pero qué otro pues? Pues ya te dije, por ejemplo, un Buda. Ajá. Amigos del Tíbet de Indonesia que nos están viendo <laughs> o alguien que que no o sea, no mira es que tú lo, no, te, te lo tomas el sí. chiste pero sí estaría interesante porque a ver todos los que nos han llamado es algo que yo yo lanzo preguntas güey para que se cuestionen ustedes eh todos los que nos han llamado hay que poner el, el número el pit para que son nos gente que creen en, 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 este, como te digo, o sea, el cristianismo. O sea, no me refiero a los cristianos que aplauden con tambores o a los católicos, sino en, en general todas esas religiones. Tienen que, que ver creen con Cristo, pues. En Cristo, ajá. Entonces, eh, alguien que tenga otra religión que no sea cristiana, que no tenga que ver con testigos de Jehová, cristianos, católicos, nada de eso, que lo hayan espantado. ¿Qué hace? ¿Cómo lo enfrenta? Esa es mi pregunta, güey. Sí, porque uno reza al Padre Nuestro, ¿no? Uno reza al Padre. Yo también rezo al Padre Nuestro, cuando aunque digo que no soy católica, güey, me pasa algo <laughs> es que, y yo padre, no Así ah, decimos que no creemos en Dios o que, ay, ah, no, yo no soy católico, pero nomás te, te aparece Lucy, güey. Y ay, Diosito de mi vida, nomás pierdes la cartera No sí la que te acuerdas. Ayúdame, ayúdame, Diosito. Entonces, no, esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, si conocen algún budista, por ejemplo, u otra religión que no tenga que ver con Cristo. O márquenos ahorita, de una vez, ¿no? que nos ¿Qué, diga. ¿qué, ¿Qué número es? Eh, ah, ¿qué número es? Ah, 4433 69 Es correcto. Ahí está uh -huh. apareciendo en pantalla. Lo vamos a dejar un ratito para que Fíjate, Laura llegue dice, la llamada. Hay muchas historias de fantasmas del tsunami de Japón. Ah, las que contaste. Lo... Correcto. Allá la... estoy seguro que la, la religión que predominan no es el... No es, no es catolicismo. No, no, ni cristianismo. no, definitivamente no. Lau, mira, nosotros grabamos un episodio que de hecho son dos partes que se llama almas perdidas. Hey. En ese episodio analizamos desde la parte científica de, de si existe el alma realmente científicamente hablando porque platicamos de dos casos muy muy interesantes de un neurocirujano se acuerdan? Sí. Este eh, y, y analizamos si existe el alma o no. Y, y después de ese análisis en ese episodio hablamos sobre qué pasa con las personas que mueren súbitamente y que se quedan atrapadas en este plano, que mueren de una forma muy trágica y que sus almas se quedan eh, en pena. ¿Y por qué? Y precisamente hablamos de los fantasmas del, del tsunami que ocurrió en Japón, de cómo muchas personas empezaron a ver eh, gente en la calle que pedía ayuda y que después se daban cuenta que pues, ya, ya estaban muertos. Eran almas perdidas. Que eran almas Así perdidas. se llama el episodio, ¿no? Ajá. Y también hablamos de, de un caso muy curioso que sucedió en los atentados del 11 de septiembre. De igual manera. De igual manera, que hubo muchos registros de, de que empezaron a ver ahí cosas muy extrañas que después entendieron que se trataba de, de las almas de personas que, que se habían muerto de forma muy repentina y trágica en estos accidentes, en este eh, fenómeno natural, y que se quedaban atrapadas eh, eh, de alguna forma sin saber que ya habían muerto. ¡Ey! 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 ey. ey. Ey, 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 ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí. Entonces, Lau, ahí checa esos episodios te van a gustar. Sí, pero sí, pero ahí lo que dice Lau, sí es cierto, ¿no? O sea, allá, por ejemplo, no practican eso, no tienen esa religión. ¿Cómo los ahuyentaron? ¿Cómo los guiaron? Es que, es que también dentro de su espiritualidad, de su religiosidad, ellos tienen ciertas maneras también de, de, de llamar o de ahuyentar buenas o malas energías. Dice Lupita, paquita ¿por qué otro profeta? ¿Por qué? Porque dice ella. Creo que Dios es el arquitecto del universo, por lo tanto es el mismo, mi humilde opinión. O sea que al final todos los dioses son el mismo dios. Sí. Este dice, ¿se acuerdan de otra, otro, otro comentario, Cintia? Dice, ¿se acuerdan de la película del exorcismo de Emily Rose? Esa sí la vi. Dice, la abogada que defendió al padre Moore era agnóstica. Mm no creía en ninguna religión. Es correcto. Que de hecho también tenemos un episodio de ese tema que se llama El exorcismo de Annelies Mitchell. ¿Es el 3 o el 4? Que, que Annelise Mitchell fue la original, la chica de Alemania que, que pasó por todo este proceso donde al final murió mientras le practicaban exorcismos. Dice, y sin embargo le pasaron sucesos paranormales a la abogada. A la que no creía. Ajá, la diferencia fue el cómo ella la, lo interpretó. Tiene mucho sentido este comentario. La interpretación también, ¿no? Ese es de eso otro pedo. También. Sí, porque hablábamos sí. De, que, de que, por ejemplo, los abuelitos, güey, tienen experiencias que les han pasado en el cerro. Uh -huh. Pero todos los abuelitos dicen que se encontraron con el diablo. Y, por ejemplo, o a sea, través para... de la puerta, Ajá. tú dices que fue el aire. Sí. Paquito dice, hay una, fue energía. una energía. Sí, pero a lo que voy es que los abuelitos interpretan todo esto como, como le dan la interpretación de que fue el diablo. Diablo. Fue el diablo. El diablo. Fue el diablo. el diablo. Entonces ahora ya se interpreta de otra manera, ya se interpreta de que puede ser un alma, puede ser una energía, puede ser una, otra cosa. Entonces, este sí depende mucho qué interpretación le estés dando. Hay muchísimos comentarios, pero pienso que ha llegado el momento. Del día por hoy. Qué triste, se puso, bueno, se puso bueno el show, se puso muy interesante. Muy debatible el día se puso de hobby, muy, eh. Sí, se puso rico el debate, gracias a las personitas que se comunicaron con nosotros, que nos llamaron para contarnos. Nos, des nos desviamos tantito del tema, güey, pero pues no hay pedo. De eso ¿verdad? se trata del live, ¿no? Sí, de aquí se trata de platicar todos los comentarios que nos están mandando y eso nos lleva a una cosa u otra, pero sí se habló del tema principal, que fueron los hoteles malditos. Este, si ustedes tienen alguna otra historia que se les chispotee, mándennosla y después platicaremos. Fotografías, sobre ella. videos, evidencias, a cualquiera de nuestras redes sociales o correo electrónico, siempre son bienvenidas. Y la neta es que, eh, pues son, por ejemplo, la, la, la foto de este chico, ¿no? La que vimos en el inicio, sí, es una foto muy fuerte. Impresionante. Y son fotos que únicamente se quedarían en el archivo de su teléfono para, para la posteridad, pero hoy se comparten y dices, ah, cabrón. A mí también me pasó. Yo ¿No? también tengo una foto parecida, también vi algo extraño. O sea, la neta es que hacer este tipo de cosas te das cuenta que, que no solo te pasa a ti o que si lo cuentas, pues no te vamos a juzgar como un loco porque pues es lo que estamos viviendo en cada live. Cada live hay historias, hay evidencias de gente que realmente sí le pasan estas cosas. Así es. Es correcto. Y eh, por último, déjennos ahí en los comentarios los que están conectados. ¿De qué les gustaría que fuera el próximo live? ¿Qué tema proponen? Este, déjenos ahorita ahí en el comentario. Yo propongo este, no sé, eh, tema de, eh, de, de, de los niños, de fantasmas en algún lado, de lo que sea, apariciones <laughs> o no sé, ahí propónganlo. Dice por aquí Dice, rápido a viajes astrales. Viajes, viajes astrales. astrales. Dice, se ven unas piernas con un vestido azul a la derecha. Eh, este es, es Kenny. <laughs> ah, es, Kenny. <laughs> es Kenny, no se espanten, es Kenny. <laughs> es que nos está, nos está ayudando aquí con el con todo el, el show. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, nos vemos en el siguiente, y eh, pues ya estén al pendiente en la semana. Ahí se publica el texto de qué se va a tratar el otro live. Ahí pueden yes. ir adelantando historia, pueden ir anexando fotos, videos, lo, audios o lo que ustedes tengan. Lo que sea. Y eh, ya en el live pues, se saca todo el contenido, ¿va? Sí, y ya, este, ya, ya no, no nos alcanzó el tiempo para platicar la historia de, de TikTok. Ah. ¿Te acuerdas? De, wow. la, de esta chica de Querétaro que nos platicó de una situación muy oh, extraña sí, que sí, ocurrió sí. en un motel. Que de hecho está muy parecida a la historia que nos contó Diego de esta criatura que. Pero van a ir saliendo. Van a ir saliendo, van a ir saliendo y próximamente las tendremos aquí para compartírselas a ustedes. Eh, recuerden compartir este live si les gustó eh, y dejarnos cualquier eh, comentario ahí o sugerencia de próximo tema. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, que nos siguen cada miércoles en estas transmisiones y que están cada jueves pendientes de los nuevos episodios que, que publicamos del podcast. En, tu eh, en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias a todos, los queremos muchísimo chicos. Esto va a seguir. Y van a, a, va a haber muy buenas historias. Sale, bye. Ah, se fue el live. Bye. bye. Ya. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.